comienza un nuevo capítulo del reality que influye directamente sobre la vida política nacional. La carrera del poder. Yo sé que la memoria de la gente muchas veces es cortoplacista, pero los políticos deberían tener en cuenta que hay cada vez más archivo. Y hay cada vez más lugares donde volver a las frases y a los dichos de las declaraciones. Las nuevas fórmulas presidenciales están dando que hablar. Los políticos que parecían más distanciados, opuestos y firmes en sus posturas, a la hora de manotear carguitos, hicieron la vista gorda y dejaron principios de lado. Lo raro es lo que pasa precisamente en el Frente Amplio, que habiendo tenido programa único de gobierno, tuvieron 8 días para encontrar el camino de la fórmula. Es un honor anunciarles que la fórmula que va a proponerse nos incluye al compañero Danilo Astori como futuro vicepresidente. Danilo Astori no agarra de vicepresidente. Dijo que acepta ser el candidato. Si es candidato a la presidencia de la República. No a la vicepresidencia. Y recordó que eso es lo que quiere Tabaré Vázquez. El presidente me dijo, Pepe, la fórmula tiene que ser Astori y Mujica. Mi opción es la fórmula que propuso el compañero Tabaré Vázquez. En el fondo de mi alma, Frente Amplista, siempre supe que iba a estar donde el Frente Amplio dijera. El Frente, aunque se lo disimule, sigue teniendo problemas y diferencias internas. A juzgar por la cara de Astori, más que invitación a una fórmula, parece un compromiso obligatorio. Pero Beto propició la foto de la fórmula. Y yo creo que ahora hay otra más linda que esta. Sí. Ustedes dos. Ustedes dos. Muy bien. Me parece que en el entierro de Michael Jackson se vieron más caras alegres que en el lanzamiento de la fórmula del Frente. El Frente debería estar hoy de algún modo festejando y de manera ostensible ese paso, pero no lo ha hecho. Fue muy frío el anuncio hoy de la fórmula de Mujica Astori en la sede del Frente Amplio. Bastó ver con lo que fue hoy la conferencia de prensa y los gestos que allí hubo. A muchos de los que estaban presentes les sorprendió la falta de entusiasmo en la sede frentista. En lugar de gestos de euforia, de alegría, de algarabía, había caras largas. Mientras tanto, la calle dijo cómo vio el anuncio de la fórmula Mujica Astori. Triste, triste. Y vamos a llevar unos paquetitos con Ortiga. Entonces yo se lo voy a regalar a los señores periodistas y nos hacen cosquillas y nos reímos. Porque parece que estábamos tristes ayer. Triste, triste. Los blancos que tanto critican y que ya se olvidaron de sus diferencias, ya se pusieron de acuerdo en algo. Usar la misma corbata. Ni lerdo ni perezoso, el Cookie cree que el país no será un buen lugar para las inversiones si gana Mujica. La calle cometió un error garrafal. Yo esperé 5 días que dijera que esa información estaba equivocada. Si lo consulta con la Almada se va a dar cuenta que eso es un disparate. Lo que a mí me preguntaron lo vuelvo a contestar. Yo esperaría, si fuera una persona que tuviera que arriesgar un capital en el Uruguay. Que se deje de inventar y asustar a las viejitas. Y sí, Cookie, si pedís a los inversores que si no ganas vos no inviertan, es seguro que no va a ser un país muy conveniente para nadie. Que vengan más y mejores inversiones al país es absolutamente necesario para cualquiera de los partidos que vaya a triunfar. Pero a juzgar por las últimas noticias, los blancos no son los únicos que andan haciendo campaña contra el Frente. Los azules también están en contra. Pánico fue el que sembraron estos dos delincuentes en esta casa de cobranzas ubicada sobre 8 de octubre. La policía llegó a los 20 minutos de haber efectuado el atraco a esta gente, hicieron omisión del tema, se fueron, no levantaron ninguna denuncia. ¿No levantaron denuncia? No levantaron la denuncia, se fueron enojados, me gritaron a la cara, ustedes los votaron. No sé de qué me estaba hablando, como se acababa de cometer un atraco, una falta total. Me gritaron a la cara, ustedes los votaron. No sé de qué me estaba hablando, como se acababa de cometer un atraco. Tal parece que otra vez la campaña se va a basar en peleas y cruce de acusaciones porque todavía no aparece ni un programa ni una propuesta de gobierno desde ninguna fila. Es lo que hay valor. Seguramente no estuvieron discutiendo sobre ideas porque el programa ya lo tenían. Quizás estuvieron discutiendo de otras cosas.
En el Partido Nacional no. Que yo creo que a la izquierda se le gana desde el centro y no se le gana desde la derecha. Evidentemente, el doctor Lacalle está más a la derecha, el doctor Larrañaga está más al centro. Hay concepciones que fueron aplicadas en el gobierno del Partido Nacional en el año 90 que yo las rechazo. El doctor Lacalle, nuestro compañero de partido, y dicho con todo respeto, pretende renovar sus ideas, pero evidentemente viene con un equipo que no ha podido renovar. Las características de aquel gobierno fueron señaladas como la de atraso cambiario, como ajuste fiscal, políticas en extremo liberales que no fueron... ¿Usted no quiere que se repita? Que no fueron intuitivas para el trabajo, para el desarrollo nacional. Sí, yo creo que el doctor Lacalle no le puede asegurar al país que su proyecto político le gana al Frente Amplio. Pero los políticos deberían tener en cuenta que hay cada vez más archivo y hay cada vez más lugares donde volver a las frases y a los dichos de las declaraciones. Y de debatir, ni hablemos. Finalmente Lacalle invitó a debatir a los otros presidenciables, a Mujica, Bordaberry y Mieres. ¿Se debe debatir entonces como propone el senador Lacalle, el doctor Lacalle? Bueno, serán los candidatos a la presidencia los que resuelvan esto. También los debates tienen que ser sobre temas. No tienen que ser debates en los cuales la gente suben dos políticos o tres o cuatro a insultarse y a decirse cosas uno del otro y no van al contenido. Mujica recordó que ya expresó su actitud frente a los debates. Si me conviene debate y si no, no. Anda a discutir con tu abuela.